Hola chavales, ilke100 y bienvenidos a la octava semana del Top 5 Stun Location. Deciros que es una de mis series favoritas del canal, ya que es una serie que tiene siempre mucho apoyo, os encanta, ¿vale? Por eso la sigo subiendo semana a semana. Ya sabéis que yo subo un top, si el top anterior ha tenido éxito y ha gustado, si no, lo voy a dejar de subir. Y bueno, no os lío más, deciros que es una serie con la que estoy muy contento y que si no la he subido con anterioridad es porque estaba haciendo un descanso de los tops, en plan, un descanso de la primera temporada del año pasado, o sea, la temporada 2014 y ahora comenzamos la temporada 2015. Y por ello me tomo un pequeño descanso. Bueno, sin más dilación, comenzamos con el top. Y en el puesto número 5 tenemos a Michael, el cual se va a tener una acrobacia en la feria, ¿vale? Que consistiría en coger carrerilla por aquí, saltar, hacer un gliding para finalizar haciendo un aircraft y caer encima de esta torre. Muy buena acrobacia y nada, pasamos al puesto número 4. Y en el puesto número 4 tenemos a EduMix21, que nos va a traer un pedazo de gliding para finalizar con un pedazo de aircraft, ¿vale? Pero impresionante. Salta por aquí, se va a dirigir hacia las islas y va a aterrizar con el aircraft encima de esta boya que hay aquí en medio, o sea, impresionante. Muy buena acrobacia, te felicito por ello. Y nada, sin más dilación, pasamos al puesto número 3 de esta semana. Bueno chavales, y en el puesto número 3 tenemos al Víctor 13, el cual nos trae una acrobacia muy atractiva que consistiría en saltar por aquí, hacer un pedazo de gliding, ¿vale? Para aterrizar justo en el edificio que está enfrente, una pedazo de acrobacia muy atractiva para poner un edit, y por ello está en este puesto número 3. Y en el puesto número 2 tenemos a Camilo97, que nos trae una pedazo de acrobacia en su primera participación en este top, que consistiría en saltar al acueducto para coger carrerilla, saltar por la parte de arriba del acueducto, hacer un pedazo de gliding para acabar entrando dentro del parking, ¿vale? De una manera muy épica, sin chocarnos ni nada, muy limpia la acrobacia, muy buena y muy bonita para poner un edit. Nada, pasamos al puesto número 1. Y en el puesto número 1 tenemos al Víctor 13, que repito posición respecto a la semana anterior del top, que fue hace como 4 semanas o así. Y bueno, ¿en qué consiste esta acrobacia? El que pues consiste en saltar por la montaña, ¿vale? Hacer un pedazo de gliding para volver a coger carrerilla ahora cuando vuelves a caer. Vemos que no consigue completar aquí el gliding, pero es completamente a propósito. Coge carrerilla en la montaña, activa un turbo y se dirige con este pedazo de gliding hacia la torre. O sea, el Víctor 13 es un tío que se le ocurran muchísimas acrobacias. Son muy buenas. Vemos que se dirige hacia la torre para finalizar con un pedazo de aircraft y quedarse encima de la parte más alta de la torre. Sin duda la mejor acrobacia que han enviado esta semana. Y por ello estás en el puesto número 1, Víctor. Bueno, chavales, hasta aquí he llegado al top 5 localizaciones para hacer acrobacias. Si os ha gustado, por favor, dadle un like para que yo continúe con la serie. Si es así, también like, favorito, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Bueno chavales, hasta aquí he llegado al top 5 localizaciones para hacer acrobacias. Si os ha gustado, por favor, dadle un like para que yo continúe con la serie. Si es así, también like, favorito, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.